Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Yo estoy doblemente agradecida. Además, siento que estoy cumpliendo una deuda con mi amiga Oliva, que ha sido uno de los frutos más apreciados para mí de llegar a las emociones, ¿no? Encontrar una colega de su talla y de su capacidad de trabajo y una gran amiga. Entonces ya salí premiada. Y agradezco también a Edith la oportunidad de participar con ustedes, que realmente era una deuda que tenía yo con este seminario hace mucho tiempo, pero se supone que estoy en sabático. Entonces le pedí a la doctora Oliva que me dejara postergar unos meses la presencia con ustedes, pero ya estoy aquí cumpliendo esa deuda. Muchas gracias por darme la oportunidad de plantearles mis ideas y el trabajo que hemos estado haciendo desde la mirada disciplinaria de la sociología de las emociones. Yo sé que una de las primeras preguntas que surgirá probablemente será que ¿por qué hago el énfasis disciplinario si las emociones convocan a la interdisciplina? Pero primero tenemos que conocer bien nuestra disciplina para poder relacionarnos con otras. Y esto fue una incursión, esta incursión personal en el tema de las emociones fue a partir de resultados de investigación que hacían evidente que eran importantes. Entonces, para conocer el campo, montamos el seminario y hemos estado trabajando todos esos años para tener las herramientas metodológicas para hacer un trabajo bueno y de calidad, no simplemente hablar anecdóticamente sobre las emociones, ¿no? Para tomarlas en serio. Dicho esto, voy a empezar la exposición, espero poder transmitirles un poco las ventajas de esta mirada como plataforma para la investigación social. Lo primero que voy a hacer es explicarle un poco qué es la sociología de las emociones, cuál es su locus, cuál es su espacio, su lugar en la investigación empírica. Voy a hacer luego un excurso por un ejemplo, porque no es lo mismo hablar, ¿no?, que mostrar cómo, qué se logra con la investigación. Me parece que eso les daría a usted una idea de su fuerza heurística y de si vale la pena incorporar lo sociológico al estudiar las emociones, además de lo antropológico, además de todo lo que cada quien quiere incorporar según su formación. Y luego vamos a hacer un pequeño balance. Es una exposición un poco larga porque he sido un poco ambiciosa, digamos, y yo comencé a contar el tiempo, ahora apenas lo estoy contando. A la media hora me avisas, por favor, Oliva, porque me puedo colgar. Entonces, bueno, quizás lo más fácil es delimitar un campo, es decir, qué es lo que no es, y luego decimos lo que es, ¿no? Y bueno, la sociología de las emociones está un poco pequeño, lamentablemente, va a venir más pequeño después. No es, ¿verdad?, un campo, no reduce las emociones a lo fisiológico ni a lo biológico, aunque lo tome en cuenta. Toma en cuenta que hay una determinación biológica y soslayable, ¿no? Pero eso no define a las emociones sociológicamente hablando. Tampoco se restringe a la psique del individuo, pero vemos que hay perspectivas psicológicas como la que nos acaba de exponer la doctora Emily, que sí toman en cuenta lo social, pero hay otras que no, consideran que las emociones es algo privativo del ambiente personal o de la intimidad de una persona, ¿no? Luego, tampoco es estrictamente cultural, aunque no dejan de intervenir la cultura en su conformación. De manera que la sociología se apoya en alguna de estas cosas, pero no es ninguna de ellas. Entonces, ¿qué es? Por lo menos, es una disciplina que se pregunta, primero de recién institucionalización, ¿no? Y luego vamos a explicar por qué. Pero se pregunta cómo se conforman socialmente las emociones, cuáles procesos pueden causar las emociones, desencadenarlas, o qué consecuencias sociales ellas acarrean a su vez. O, por ejemplo, cómo intervienen los procesos de estratificación social en las emociones, ¿no? Se siente lo mismo las personas que están a la base de la pirámide social que las que están arriba. ¿Cambia eso nuestra autopercepción? Suponemos que sí, ¿no? Y pueden las emociones ser el motor de órdenes sociales emergentes. Bueno, nosotros tenemos la movilización acá ahora de Ayotzinapa que genera una profunda indignación y que puede ser y es el motor, de hecho, de un proceso social. Bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos de partida y los supuestos de la sociología de las emociones como campo disciplinario? Primero, que la vida social posee una dimensión emocional insoslayable. Toda la vida social, todo acto que hagamos en sociedad, tiene una dimensión emocional.
hay estructuras y hay dinámicas emocionales que acompañan a todos los procesos sociales. Segundo, que las emociones son de naturaleza social, porque la mayoría de las emociones que tenemos es por la relación o en relación con otra persona, aunque sea nuestra psique. Si yo me acuerdo de alguien que me hizo una cosa, una trastada, me da coraje, yo siento el coraje internamente, pero en relación a esa persona que está externa y a una relación que yo tuve con esa persona que me suscitó ira, ¿no? A un vínculo que yo tuve con esa persona. Ay, ¿qué hice? Habrá cadáver. Luego, el proceso de estructuración de la mentalidad social, eso está claro, ¿no? Luego lo vamos a abundar sobre esto. Las emociones ofrecen una perspectiva única desde la cual observar aspectos esenciales de la estructura social y de la interacción social. Reitero, por ejemplo, el movimiento que tenemos ahora en marcha, de Ayotzinapa, o el movimiento de los indignados en España, ¿no? Nosotros, si nosotros nos quedamos solo con la dimensión de, bueno, es que mataron a tantas personas, es que está desbancándose la sociedad española, bueno, ¿y dónde están las emociones como dimensión de ese proceso que crean un sentido de integridad, de cohesión social, de que todos estamos sintiendo lo mismo y eso nos une? Entonces tiene una función social en sí misma, ¿no? Luego, son el punto de acuerdo a algunos autores, en que la agencia se topa con la estructura. Eso vamos a elaborarlo un poquito más adelante. Y luego una cosa importante es que las sociedades difieren en sus patrones de experiencia emocional. Es decir, hay incluso patrones asociados, ¿no? De emociones asociadas a cierto tipo de interacción social, ¿no? Que luego vamos a enfatizar un poquito más sobre esto para no detenerme a otros supuestos y puntos de partida. No voy a desglosarlo uno a uno porque no acabaría la presentación, pero algunos de ellos voy a tomar. Las emociones tienen eficacia ontológica, es decir, yo me constituyo al momento en que yo siento. Yo necesito sentir para ser, no pensar para ser, como decía Descartes, sino sentir para ser, aunque la razón acompañe al sentimiento. Luego, tienen eficacia social porque casi siempre me muevo a actuar. Si me siento enojada, algo tengo que hacer. Si me siento triste, quiero quitarme la tristeza. Si tienen un vínculo con la agencia social, ¿no? Y luego son indisociables del contexto donde se producen, eso es la naturaleza dual. Se producen siempre en un contexto, nunca aislado, aunque ese contexto sea mi propia subjetividad, ¿no? Tienen una dimensión temporal, ¿no? Y son casi siempre efímeras, ¿no? Pero tienen una duración. Y además de eso tienen una valencia positiva o negativa, que luego voy a abundar sobre ello. Intensidad, hay emociones tan fuertes que cuando yo las recuerdo, vuelvo y me pongo roja. Si recuerdo lo que me hizo aquella persona, vuelvo y me pongo roja, ¿no? O si recuerdo la pérdida de un ser querido, vuelvo y me pongo triste, ¿no? Ser como una madre, por ejemplo, un padre. Tienen una dinámica en sí mismas. Incluye un proceso de atribución cognitiva, una dimensión en la que yo digo, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo triste? O más bien, para ser más justa, la emoción me permite sentirme a mí en el momento, saber quién yo soy. En ese sentido tiene una dimensión cognitiva, ¿no? Al sentirme, al ser, al sentir para ser, tengo, de paso me conozco. Entonces tiene una dimensión cognitiva. Y además, no son, y esto es muy importante, necesariamente conscientes. Pero vuelvo antes de eso a la atribución cognitiva. A veces yo tengo que decir, bueno, ¿y por qué me siento así? Porque fulanito me hizo aquello. Entonces eso me va a dar coraje. ¿O por qué me siento así? Porque hice algo mal hecho. Entonces, la tristeza y el coraje son contra mí misma. Necesito razonar lo que me está sucediendo. Hay un elemento cognitivo. Y luego, no son necesariamente conscientes, y todos lo sabemos, y eso es muy importante, la aportación de Freud, ¿verdad? Que ha sido recuperada la represión de las emociones. Llevo 6 minutos. Voy. Luego, tiene un papel muy importante la memoria. Los hechos de la vida se enlazan en gran medida a través de emociones. Las emociones, los hechos que más recordamos son los que nos han marcado más intensamente por alguna razón emocional. Alguien que conocimos y nos cayó súper simpático, hay una emotividad en ese vínculo, porque hay una intensidad en ese vínculo emocional, y entonces yo lo recuerdo mucho. Recuerdo a fulanito o a fulanito, ¿no? O un evento en mi vida, que su intensidad es lo que me hace poder evocarlo, porque es algo que me marcó profundamente. Entonces hay un evento, está vinculado a las memorias, y por supuesto están vinculadas al orden y al conflicto, y este es un aspecto muy sociológico.
hay emociones que inducen al orden, ¿no? Sí, me da vergüenza sacar malas calificaciones, entonces yo trato de sacar buenas calificaciones porque eso me granjea la buena actitud de mis padres, me granjea prestigio, me refuerzo, me da mi buena autoestima, me la eleva, y entonces yo estoy actuando según la norma, que dice que hay que sacar buenas notas, estoy para sentirme bien. Y entonces quiero decir que la emoción tiene relación con el orden y con el conflicto, como he enunciado cuando, por ejemplo, estos ejemplos, por la humillación, y los estudios de Sheffield lo han demostrado, ha sido la causa de varias guerras mundiales que hemos tenido. Por ejemplo, se habla mucho de que la paz de Versalles, que fue humillante para Alemania, fue la génesis de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, no solamente fue eso, pero fue un elemento que catalizó una serie de conductas, etcétera, etcétera. O sea, nunca vamos a esperar que la emoción lo explique todo. Es un elemento, es una dimensión de la vida social, pero que hay que estudiarla en sí mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo definimos las emociones? Visto todo esto, bueno, depende de la perspectiva en que yo me sitúe dentro de la propia sociología de las emociones. La puedo definir, y es la que a mí me gusta, como una propiedad de la interacción estructuralmente anclada, ¿no? Que está determinada. O sea, yo estoy en una posición social y ahí desde esa yo interactúo, y en función de esa yo puedo tener una propensión a ciertas u otras emociones. Si yo estoy ubicada en la estructura social como una persona, ¿verdad? Vamos a imaginarnos una sociedad de castas, ¿no? Estoy ubicada en una en abajo, ¿verdad? Lógicamente las emociones que voy a sentir en mi relación con los de arriba están imbuidas o influenciadas por mi posición social. Y viene fulanito y yo le hago pleitesía, porque yo tengo que hacerle pleitesía por mi ubicación social. Eso lo podemos ver a diferente escala, sin que sea una sociedad de casta, en muchos entornos. Si nosotros pasamos a la universidad frente a una secretaria, mande, doctora. A mí me gusta que digan doctora, por mi modo, no me lo puedo quitar de arriba. Es decir, ella me está leyendo con los ojos de mi posición social, dentro de la estructura, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, las emociones están condicionadas por la situación social, y la mayoría de las emociones que sentimos son en virtud de los vínculos sociales que tenemos. Tenemos otra definición, que también es parte de la sociología de las emociones, que es la construccionista y que es más afín a la mirada antropológica, que entiende las emociones como un significado culturalmente aprendido. ¿Qué es sentir? Se define socialmente, cuándo y cómo y con qué intensidad. Se define, perdón, culturalmente. Esa es otra definición. En ese sentido, las emociones, ¿verdad?, le permiten al sujeto, vía la cultura, son significados sociales culturalmente construidos que le permiten al sujeto organizar su experiencia. Si yo debo sentir pesar porque alguien se murió y no lo siento, estoy en contradicción con esa norma. Entonces me pregunto, ¿y por qué no estoy triste? ¿Verdad? Y me da vergüenza que los hermanos sepan que yo también estoy triste. Y hasta hago el teatrito de que estoy triste, porque bueno, a lo mejor así, ¿verdad?, estoy afín con todo el mundo, porque yo no me siento triste. Si esa persona se murió, quién sabe, ¿no? A lo mejor no la quería tanto, a lo mejor es un vínculo distante, pero guardo las formas y los rituales de la ocasión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, culturalmente, ¿qué sentí? Eso es esa mirada de cómo definirla. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los antecedentes de esta disciplina que digo que hace relativamente poco que está institucionalizada para decir que se formalizó al campo? Se formalizó cuando alguien en Estados Unidos decidió convocar una reunión de la Sociedad Americana de Sociología y decir, bueno, va a hacer una sesión, como acá, de sociología de las emociones. Claro que venía una tradición previa y claro que hay mucho atrás desde eso, pero así fue. Y entonces, ¿qué se institucionalizó? ¿Cuáles son sus antecedentes? Tenemos los pensadores clásicos como Adam Smith, Spinoza y Hume. Todos ellos reflexionaron acerca de las emociones de alguna manera. La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, Hume, Spinoza, que era alguien que criticó el dualismo cartesiano de corazón, de separación entre alma y cuerpo. Luego tenemos los fundadores de la sociología. La matriz iluminista que nutrió la fundación de la sociología impedía fuertemente la reflexión de las emociones como parte constitutiva de lo social, porque partía de la idea de que la razón era la esencia de la humanidad. Como todos sabemos, todos estudiamos la ilustración. Pero eso no quiere decir que nuestros pensadores clásicos de la sociología, Durkheim, Weber, Simmel y Comte, no hubiesen contemplado las emociones. Pero dado que estaban tan influenciados por ese horizonte
cultural que era el iluminismo, ellos se acercaron a las emociones de manera tangencial, ambigua, contradictoria o simplemente dejándolo en el cajón de lo que no sé cómo tratar. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero sí estuvieron en todos ellos, de alguna manera, las emociones, aunque no eran ambiguas, pero que todos partían de una concepción dualista, de que el ser humano, para fundarse como social, esa oposición natural a esa sociedad, tenía que sobreponerse a la parte emocional primitiva y racional y tener dueño, ¿no? Regular sus emociones. Esa beta de la regulación emocional como afirmación de la modernidad que está en todos los pensadores de la sociología y en Elías también, es un elemento que impedía ver a las emociones como una materia social, como un aspecto social. No quiere decir que no las miraran. Y luego está la influencia de Freud, muy importante, la influencia de las sociologías contemporáneas, que hacen una mezcla de las intuiciones de los... Aquí se cierra la lucecita, ¿verdad? Que hacen una mezcla de las intuiciones de estos señores con, por ejemplo, Goffman, el interaccionismo simbólico, la teoría del intercambio, la teoría dramatúrgica, y en esa combinación crean el campo. Crean el campo abrevando de los clásicos de la sociología, de aquellas intuiciones, y entonces con todas estas teorías que son microsociológicas, porque esencialmente se estudia la sociología de las emociones microsociológicamente. Vamos bien. Entonces, claro, Goffman, en los encuentros cara a cara, era tal el deseo, digamos, el tabú que tenía la sociología frente a la psicología, de la cual se quiso diferenciar, que aún Goffman, que estudió tan profundamente los encuentros cara a cara, nunca entró en las emociones, sino en la interacción estratégicamente manipulada por el actor, pero no en las emociones del actor, porque era un tabú. Es que era acercarse a la psicología, y nosotros la sociología, había que diferenciarse de estos cuates que están acá, ¿no? Había que tener su propio espacio, y entonces, ¿cómo voy a psicologizar el análisis social? Y entonces, bueno, ellos lo que hicieron fue abrevar de estas teorías, y además también aceptar los desarrollos de la neurociencia, que son insoslayables. O sea, estamos en una etapa que son insoslayables. O sea, una persona le atraviesa aquí algo en el cerebro y su personalidad puede cambiar totalmente, y hasta su sensibilidad. Entonces, no podemos soslayar la dimensión biológica, pero no podemos reducir lo social a lo biológico. Entonces, bueno, yo voy a saltar un poquito aquí porque yo estoy medio ansiosa porque no veo el cronómetro este que puse, porque se me quita estas cosas del teléfono, que se vuelven... Vale, voy bien. Entonces, no voy a entrar, pero si hay sociólogos en este salón, no hay sociólogos. Pero todos recibieron una materia de sociología, ¿verdad? Entonces, no voy a entrar, pero si la sociología la podemos dividir entre los sociólogos del orden y los sociólogos de la interacción. Grosso modo, entonces tenemos que algunas intuiciones de estos clásicos, yo las voy a saltar un poquito y voy a ir más rápido para pero bueno, tanto Comte como Durkheim partían de la idea de que las emociones, y sobre todo las emociones morales, son un factor de cohesión de la sociedad. Y eso es muy importante porque son muchas de las emociones que estudiamos hoy día, las morales, ¿no? Durkheim tenía una posición ambivalente. Por un lado, le temía las emociones como algo incontrolable que podía producir anomia, por ejemplo, y suicidio. Pero por otro lado, rescata la noción de efervescencia colectiva como un estado excepcional de alta intensidad que une a las personas y puede ser creativo. Pero era por esa matriz que estaba detrás del iluminismo como matriz ideológica que impedía hacer capitalizar esto. Y luego tenemos lo de la interacción Simmel y tenemos a Weber, muy importante. Weber es un caso emblemático. Weber habla de la acción racional como acción racional acorde a fines, ¿no? la que persigue un fin, es la acción racional opuesta a la acción afectiva, y esa es la acción a la que le da más importancia, la que persigue un fin en sí mismo. Sin embargo, toda su ética protestante y el espíritu del capitalismo está permeada de emociones. Él no lo dice tal cual, pero hay un autor que se llama Bericart que recoge el trabajo de Weber y lee, la interpretación de Bericart es que a qué era el protestantismo, la ética calvinista, sumía a sus creyentes en una profunda humillación. Y él habla de una triple humillación. Humillación cognitiva porque no tengo derecho a saber si me voy a salvar o no.
O sea, yo no, ni aunque haga lo que yo haga, me puedo salvar. Humillación, no me acuerdo los tres tipos ahora, la humillación cognitiva, humillación afectiva. No me está permitido saber si puedo querer o no querer y si me voy a salvar al final. El asunto es que dices esa humillación, profunda humillación, lo que se vuelca en un ascetismo intramundano y una laboriosidad de que por mis obras, por mi obra, aunque no sepa si me voy a salvar, voy a intentar salvarme por mi obra. Y eso fue lo que tuvo afinidad con el capitalismo en su momento histórico, una afinidad electiva, y hizo entonces ese, dice Bericard, se cambió el Dios por el Dios becerro o el Dios del dinero, ¿no? Y entonces, bueno, pero ahí están las emociones, una actitud ambivalente. Y así podemos ir, luego los antecedentes de las sociologías contemporáneas, uno muy importante es Huxley, que es quien construye la teoría del yo espejo, diciendo que nosotros vivimos en las mentes de otros sin sabernos, y que constituimos nuestra identidad con eso. De hecho, Huxley es quien dice que cuando yo vivo en la mente del otro, sin saberlo, y me relaciono conmigo a partir de la mirada de los otros, que yo siento que ellos tienen de mí, ¿no? Yo entro a un salón, me miraron mal. ¿Por qué me miran mal? ¿Qué tengo? ¿No? Me miro y digo, cuidado si yo traje, pues yo vine sin ropa y no me di cuenta, ¿verdad? Todo el mundo me está mirando. O sea, yo siempre estoy monitorizando cómo los otros me ven. Y a partir de los otros me ven, yo me siento bien. Oye, ¿tú viste cómo me miraron? Y entonces voy a ser derechita, ¿no? Porque me miraron. Ahí voy como gallito, ¿no? Pero si me miraron mal, bajo. Es decir, siempre el yo se construye en relación a... Y él dice, y de ese intercambio hay dos emociones principales. Y fue Huxley quien lo dijo, el orgullo o la vergüenza. El orgullo como afirmación o la vergüenza como, ¿no? Bajo la mirada, algo hice mal. Entonces esa combinación con las sociologías contemporáneas y las intuiciones de los clásicos es lo que da lugar, y luego Goffman, de la vital importancia. Pero Goffman, ¿de quién bebe? De Durkheim, de los vínculos sociales y de la cohesión social. Toda la sociología de Goffman es una derivación de la sociología de Durkheim. Y así sucesivamente, Elías, que es muy importante, que es otra línea de reflexión, pero que es quien afirma que cuerpo y emociones son el espacio de encuentro entre individuo y sociedad. Es una intuición genial desde el punto de vista metodológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los libros que fundan el campo, no los voy a enumerar, pero todos... Por eso hablamos de los 70 y principios de los 80, que es cuando tiene la primera sesión de sociología de las emociones. Y bueno, estas son algunas de las teorías en el campo, ¿no? Las culturales, las socioestructurales, las del intercambio, las rituales, las interaccionistas, pero todas ellas de alguna manera beben de estos clásicos, ¿sí? Con diferentes combinaciones. Chef se apoya en la psicología social, este chef abajo no lo veo bien desde acá, el chef aquí no, se apoya en la psicología social, se apoya en Durkheim, se apoya en Simmel, con la idea de que el conflicto es posterior a la ruptura de los lazos sociales, cuando se produce un conflicto porque ya se rompieron los lazos. Y esa teoría la usa, que viene de Simmel, esa afirmación, la usa para explicar desde su mirada la génesis de la Primera y la Segunda Guerra Mundial como producto de esa humillación largamente aguantada, digamos larvada, que significaba una ruptura previa de lazos sociales entre las sociedades que se enfrentaron en la conflagración. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí no veo nada, pero supongo que ahí dice estoy. Entonces, bueno, estos, por ejemplo, beben mucho de Durkheim y de Comte, por la idea de que las emociones morales, ¿verdad?, tienen un efecto prosocial, sobre todo las positivas, digamos. Aquí positivo y negativo no es en términos de qué bueno y qué malo, ¿no? Qué malo, ¿no? Sino en términos de los efectos de la emoción sobre la prosocialidad, sobre el self, sobre uno. Si yo siento culpa, eso me daña. Me daña como ser porque me rebaja frente a mí mismo. O sea, yo, ¿por qué hice eso? No me explico por qué lo hice, porque yo sabía que no tenía que hacerlo. Mira el lío en que estoy metida. Yo me rebajo ante mis ojos a partir de una norma social que yo estoy sintiendo que violenté, no sé cuál fue. Puede ser, no le pegues a tu hijo. Mira, otra vez le di, pero es que yo no le quería dar, pero es que se puso tan necio. No, que bueno, se me fue la mano y le pegué. Y ahora el pobrecito, mira cómo está. Y me siento mal, porque eso quiere decir que soy una mala madre. Pero soy copa. Y entonces todas esas normas, ahí las destapo, ¿no? Están ahí funcionando.
Entonces eso probablemente, si la acción es muy, produce dolor. Y me enfrenta a mí conmigo misma, y por eso es negativo, porque además va probablemente a retraerme socialmente y hacer que yo me avergüence. No quiero, o sea, evito la mirada de los demás, porque no quiero que me recuerden lo que ya yo sé que hice mal, ¿no? Siempre me llama la atención a mí, y luego he oído muchas explicaciones. Habría que hacer un estudio para entender por qué, pero ¿por qué las personas cuando las atrapan, los que delinquen, se tapan la cara siempre? A mí me dijo una tía mía, como yo le decía toda mi teoría sociológica, que me decía, mija, eso lo hace para que cuando sepan, salgan, poder volver a delinquir, nadie lo reconozca, porque ya no. Yo con toda mi teorización sociológica aquí, de que el tipo se siente apenado, avergonzado, que quién me va a mirar. Siempre hay alguien cuya mirada me importa, pues no me importa la mirada de todo el mundo, ¿no? Me importa la mirada de algunas personas para construirme a mí como persona. Entonces, yo siempre digo, bueno, ¿y por qué? Bueno, la emoción opuesta, el orgullo. Es así, ahí yo a los cuatro vientos canto que me gané tal cosa en un concurso académico, por ejemplo, o que soy miembro 3 del Sistema Nacional de Investigadores hasta que no me baje, ¿verdad? Entonces ahí ya hay algo, porque yo sé que eso me genera un posicionamiento. Ahora hay varios tipos de orgullo también, dependiendo de ciertas sociedades, ahí donde la cultura tiene un papel importante. Enorgullecerse lastima a los demás. O sea, hay sociedades donde el colectivo está primero que el individuo. Y entonces eso hiere la susceptibilidad de los demás. Entonces yo me apeno, siento vergüenza de sentir orgullo. Y esto apunta al carácter dinámico de las emociones. Unas se transmutan en otras constantemente. Yo puedo al mismo tiempo albergar orgullo y vergüenza de que los demás se sientan, de que yo me separé de ellos, me destaqué mucho y los dejé atrás. Los herí en cierto modo. Hay ejemplos, por ejemplo, en sociedades asiáticas donde la cultura, la pertenencia al grupo está por encima de la conciencia del individuo. Entonces yo sí, recibo el premio, pero al mismo tiempo me apeno un poco. Siento un poco de vergüenza de exhibirme como demasiado sobresaliente, como si yo fuese excepcional. Cuando yo no soy excepcional, fue una situación X. Entonces ahí coexisten las dos emociones y ahí entran elementos culturales, ¿no? Y eso es muy común. A veces la gente recibe un premio y dice, bueno, pues sí, pero por ejemplo la envidia es una emoción que se suscita muchas veces cuando alguien se destaca demasiado respecto a la colectividad. Alguien tiene algo que yo no tengo, no alguien que me quitó algo que yo tenía, que esos son los celos, sino alguien que me quitó algo, que alguien que tiene algo que yo quisiera tener. Y ahí la envidia es una emoción que refleja un desequilibrio entre el individuo y el grupo, que habrá manera de restañar ese desequilibrio. Bueno, ¿cómo voy? ¿Qué hora? Bien. Dime la hora, por favor. ¿Y 30 ya? No. ¿Cuánto llevo? 35. Ah, muy bien, gracias. No, porque esta cachivache, ¿para qué lo puse? No lo puedo poner. Entonces vamos a ver el locus de la investigación empírica. ¿Cuál es? ¿Dónde se ubica toda esta teoría que suena muy bonita? ¿Cómo aterrizamos? Porque, claro, todas esas preguntas que yo hice, que les dije al principio, ¿no? ¿Qué desencadenan o qué causan las emociones, etcétera? Bueno, ¿y cómo viabilizamos la construcción del conocimiento? Esa es la metodología, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a ver eso de esa manera, con ese prisma particular? Bueno, entonces, bueno, primero el supuesto epistemológico, que todo saber parte de un presupuesto, ¿no? Un supuesto, toda forma de aproximación a lo empírico parte, ¿no? Plantea cualquier disciplina una relación de conocimiento con lo social. Y esta relación ya la enuncié, que las emociones son sociales, que la vida social tiene una dimensión emocional. Eso es un supuesto incuestionable. Que son un producto emergente de la interacción social. Esto sí es importante. Que las emociones son experiencias sentidas por circunstancias sociales. Que no están ubicadas ni en el sujeto ni en su cuerpo, sino en la interacción entre estos y el contexto social. Eso es muy importante para no esencializar las emociones. No son algo que yo tengo aquí adentro guardadito, ¿no? Como los cajones de ese cuento tan bonito que se llama El pájaro del alma, que en un cajón tengo la tristeza y en otro cajón tengo, ¿no? No sé si lo he leído. Bueno, no. Yo las puedo sentir solas, pero son el producto de esa interacción. Y mi cuerpo cuenta, porque si yo me levanto y me siento cansada, a lo mejor me agacho y me siento triste. Pero es porque estoy cansada, ¿no? Luego, se relacionan con el orden y el conflicto social. Hay tipos de emociones, no voy a entrar en ellas, las primarias o básicas, que son las que se les concede en sentido general, con sus pequeños disensos, una cierta invariancia a través de las culturas, ¿no?
y que tienen un fundamento biológico de sobrevivencia más explícito que otras, las de segundo de orden, que son una combinación de aquellas, y las que morales, que son las que vinculan al yo con la estructura social a través de la conciencia. Por excelencia, vergüenza, orgullo, ¿verdad? Culpa, son siempre emociones que siento en relación a códigos morales compartidos, ¿no? Y luego, la relación de causalidad puede ser, ¿verdad?, por tres vías. O que las emociones son consecuencias de procesos sociales. Yo siento ira, indignación por lo que pasó. Ahí cito algunas autoras de un libro que está en dictamen. Por ejemplo, la migración suscita la nostalgia, el duelo, etc. Las emociones como causa de procesos sociales. Como causa de procesos sociales, por ejemplo, ya les hablé de la humillación. O las emociones como mediación, que desde mi punto de vista es como Oliva, mi querida colega, las entiende en sus trabajos, al plantearlas como un dispositivo. Yo ya me dirá que si es así o no es cierto, pero también como un artefacto entre el contexto y el actor, como un dispositivo que permite una mediación, ¿no? Vamos a decir. Y luego tenemos los niveles de análisis macro, meso, micro, que micro es donde más se sitúan los estudios de las emociones en sentido general, no voy a entrar en ellos. Y luego tenemos la complejidad de construir las variables empíricas, tremendo problema, ¿no? ¿Cómo las construimos si son tan inasibles, si son tan efímeras, si se transmutan en otras? Entonces, ¿qué es lo que estoy agarrando cuando agarro las emociones, verdad? Bueno, realmente los estudios, aquí las rutas empíricas que hemos transitado dentro del campo de las emociones, usualmente son estudios micros, más bien como producto que como causa de procesos sociales. Bueno, se siente triste porque la migración, como vamos a ver en el ejemplo, ¿qué emociones suscita? O ¿no? El duelo, la tristeza, etcétera, etcétera. Más bien es la mirada, cuesta todavía aceptar la relación de causalidad inversa, que las emociones causen procesos sociales, ¿no? Cuesta a nuestra psique conformada de una manera ciertamente estructuralista, que ha pesado mucho en las ciencias sociales, ¿no? Y los diseños de investigación son de diversa índole, las fuentes también. Aquí voy a mostrar. Las emociones, predomina el estudio hasta ahora de las emociones morales y de las negativas. Pero esto se considera que incluso predominan las emociones negativas en general. Y no vamos a entrar en eso ahora porque me desviaría. Pero lo que más se ha estudiado es la vergüenza, la culpa, la humillación, el miedo, la indignación. Y el orgullo es una de las pocas emociones positivas y de las pocas estudiadas, ¿no? O más bien muy poco estudiada. Y hay diseños desde cualitativos hasta cuantitativos. Tenemos en nuestro grupo allá en el seminario de emociones a un colega que hace resonancia magnética, él es neurocientista y siempre, siempre nos gusta escucharlo porque nos explica los correlatos cerebrales y nos quedamos, ¡ay, qué cosa más interesante! Por ejemplo, estudia la compasión en los policías, ¿no? Ustedes dirán si hay algunos que se compadecen, pero sí. Y luego, bueno, tenemos una diversidad de fuentes, pero casi siempre nosotros no usamos diseños experimentales, los hay. Hay gente, o cuasi experimentales, que les dan, por ejemplo, un cuaderno para anotar en 5 semanas lo que usted va sintiendo. Eso lo hacen mucho en Estados Unidos, ustedes saben. O, por ejemplo, grabar, imagínate, dejarte una grabadora ahí para escuchar los pleitos familiares, a ver si todo el mundo lo va a dejar eso, lo va a permitir. Pero en la generalidad de los casos usamos entrevistas o cuentos o material secundario o cartas, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ahora vamos ya al ejemplo empírico, que es un poco el mero mole y ahora ustedes me dirán si es cierto que la sociología de las emociones tiene capacidad heurística, soy yo que me la estoy creyendo, o les estoy tratando de vender un producto, un elemento, un factor, ¿cómo se dice? Un bien de consumo más, ¿no? Es un trabajo que está dictando y es, se llama Migración y emociones, ¿cómo entender el orgullo desde una mirada sociológica? ¿Verdad? Bueno, entonces primero empecemos por qué es el orgullo. Ya un poquito hemos platicado, pero ¿cómo se define? Es una emoción moral que conecta a los individuos como tal, como, ¿no? Que puede ser analizada desde distintos planos, por ejemplo, el orgullo en una nación. El orgullo, por ejemplo, ¿qué? Ha sido una manera de afirmarse contra la estigmatización. Y es ahí es donde está claro el papel del orgullo con la agencia social y cómo conecta a los individuos. ¿Por qué? Porque precisamente tú me estigmatizas sobre lo que me estigmatizan, me levanto. Y esa es mi identidad y yo la defiendo. ¿Sí? Entonces lo que era antes un estigma, pues ahora es una fuente de orgullo. Y yo ando enseñorada, mostrándolo,
Porque precisamente es lo que me permite autoafirmarme, si no me aplasto, si yo me creo tu boleto de que yo soy anormal, de que soy una degenerada o lo que fuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una de las pocas emociones positivas y es la única que deriva ese hecho de ser positiva de una autoevaluación sobre mi propia conducta, ¿no? Expreso sentimientos de autosatisfacción, gratificación, elevación del yo, y que implica una relación favorable con las otras personas, incluso favorable en el sentido de réditos positivos, ¿no? Y ya dije que está vinculada a la agencia social. ¿Y qué es la migración? Bueno, todos sabemos un poquito qué es la migración, ¿no? Es un cambio en el contexto de vida radical dependiendo de la situación, y no es lo mismo migrar, cruzar una frontera internacional que no, no es lo mismo migrar indocumentado que llegar por la garita y empezar a presentar los papeles, ¿verdad? Que demanda un reposicionamiento en varias dimensiones y que afecta mucho el proceso de identidad, ¿no? Y que tiene una textura emocional particular. Esa textura emocional ha sido calificada, es tan importante que hay quienes llaman a la migración como un viaje emocional en sí mismo, excepto, donde genera procesos, tensiones en la identidad por el desarraigo, el distanciamiento, la necesidad de incorporarte a otro entorno y ser aceptada en ese entorno, encontrar un locus, un espacio. Y porque hay quienes dicen que las emociones son precisamente lo que mantiene las relaciones a distancia entre los familiares, ¿no? La necesidad del afecto, ¿no? La continuidad, la intimidad con nuestros queridos, aunque estén donde estén, ¿no? Y hay tres emociones paradigmáticas, o tres estados emocionales paradigmáticos asociados a la migración. Uno, el duelo migratorio, ese no hay que ni que explicarlo, pero es muy importante. Y la nostalgia que alimenta, ustedes hablan, otro sector de consumo es el mercado de la nostalgia, ¿no? Uno está afuera y se compra. Yo me pregunto, a veces se preguntarán ustedes mi acento, ¿de dónde vengo? Tengo 20 y tantos años en México, pero soy de origen dominicana, y yo a veces me pregunto, ¿y para qué me compro el caramelito aquel que yo me compraba cuando estaba en la escuela, que yo ganaba un caramelito de anís que venden allá, ¿para qué me lo traigo? O sea, ¿cuál es la razón psicológica por la que yo me traigo eso? O sea, aquí hay mucho caramelo bueno, ¿no? Bueno, es un apego afectivo a algo y que me vincula con mi pasado y que me hace sentir que aquí está todavía, no se ha ido, ¿no? En ese caramelito que yo te regalo a ti que atesore, que no lo regalo a todo el mundo, porque no quiero que se me acabe, ¿no? En ese caramelito yo deposito una afectividad, ¿no? Una conexión emocional con algo que está atrás. Y luego la idealización del retorno, que es sumamente importante en los migrantes. Yo he ido a hacer trabajo de campo a Estados Unidos, y a España, y a México, etcétera, en el interior del país. Y la nostalgia del retorno, el retorno alimenta la vida. Yo me voy de aquí porque me voy, o sea, yo no sé cuándo, pero me voy. Y a lo mejor nunca me voy, pero saber que yo pienso que me voy, me ayuda a vivir el presente, ¿sí? Eso es una función. Bueno, entonces ahora a ver, ese articulito que no se ve en los objetivos, lo que quiere es capitalizar los recursos de la mirada sociológica y identificar las causas y consecuencias de la experiencia del orgullo para las inmigrantes entrevistadas, que dice ahí, profundizar. Ajá. Lo que diga ahí, eso es. Y entonces, a ver, ¿cuál es mi estrategia analítica? Bueno, yo subseleccioné 6 entrevistas de un montón de entrevistas que yo hice donde el orgullo estaba, claro, visible, ¿verdad? Porque ese es el otro problema, es que las emociones a veces no son visibles. Entonces uno cuando está haciendo investigación quiere captarlas, si, ¿cómo te llamas tú? Santiago, yo tengo que leer hasta su posición. Por ejemplo, él está sentado ahí y se ve que una persona segura de sí, me está dando una imagen como, ¿no? Confiado, ¿no? Fíjense que vino a sentarse adelante, que mucha gente va y se sienta atrás y se esconde, ¿no? Y así que puedo ir más rápido. O sea, yo puedo comenzar a leerlo a él en la entrevista, y si toca un tema y veo que me lo va, o que tartamudea, ¿no? O que hace así y me cambia la conversación, o que se aflige y no quiere hablar, o que simplemente hay un silencio. Esos son indicadores de malemociones. Claro, yo no lo puedo violentar si no lo quiere contar, pero yo tengo que anotar en mi cuadernito investigador. Aquí hay algo, ¿no? ¿No? Y igual yo le entrevisto, a lo mejor la quinta él se suelte y me dice, mira, te voy a decir, ¡buah! Y ahí ya no puedo ni agarrar nada, porque es tanto que me va a abrumar a mí, voy a estar dicho abrumada emocionalmente, ¿no? Entonces, uy, ¿por qué yo puse esos cubos? Mira. Entonces tengo, y mi inmigrante que entrevisté en Dominicana, que digo, dominicanas y mexicanas, que entrevisté dominicanas en Madrid, dominicanas y mexicanas en Nueva York, en el servicio doméstico, en 2006-2007. ¿Qué dice ahí, por favor?
cualitativo, relato biográfico, relato y ahí unidades, análisis de observación. Mi unidad de análisis es esa relación, experiencia, esa interacción, ese espacio de interacción. Si yo voy a continuar con mi idea de que la interacción es que están las emociones, yo tengo que captar la interacción. Pero esa es mi unidad de análisis, pero la de observación es la entrevista que yo hice y el fragmento de la entrevista donde sale la emoción, ¿cierto? Entonces, y luego aquí, pues identificar el contexto, la experiencia, la secuencia, y lo que yo hice metodológicamente fue construir tipos analíticos, o sea, tipos construidos al estilo Weber, vamos a decir, con todo respeto y la distancia, ¿verdad? Tipos construidos empíricamente, no como Weber, que tipos modélicos armados teóricamente a ver si contrasta con la realidad. El modelo del capitalista ideal fue lo que Weber hizo históricamente, y luego lo contrasta con la realidad, y contra ese rasero tú dices qué tan capitalista o no. Pero aquí es al revés, un tipo construido a partir de la inducción del análisis de los datos en sí mismo, y entonces construir desde abajo el tipo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver los tipos que me salieron. Qué interesante, en esas 6 entrevistas me salieron 2 subtipos en relación al orgullo, y dependiendo de lo que simbolizaba el orgullo. En este caso, orgullo profesional versus degradación social. Estas mujeres, piensen bien, son mujeres de diferente, algunas son profesionales, son estas las que tienen o tienen estudios de licenciatura incompletos, o se han profesionalizado en sus, como cuidadoras en Estados Unidos, y recibido de la ciudad una certificación como cuidadora, que no es lo mismo que llegar a una casa a tocar y cuidar, ¿no? Sino tener una licencia de la ciudad de Nueva York. ¿Cuánto me queda, amigo, por favor? Tienes 12 minutos. Ah, qué bueno. Entonces, aquí el orgullo, van a ver la función que cumple claramente la entrevista, ¿sí? Ahora, aquí el orgullo es causado por el contexto de la migración en plano general, pero aquí en el plano de la interacción en concreto que ella me narra, ojo, aquí yo solamente tengo lo que ella me narra de esa interacción, no tengo a la otra persona ni la voy a tener, y eso es una limitación, porque yo solamente llego a la emoción a través de la experiencia, como experiencia, como lo que se recupera en la conciencia de la persona que yo entrevisto, que es como ella piensa que ella lo sintió y cómo fue. A lo mejor la otra persona lo ve de otra manera, pero eso es lo que yo puedo agarrar, ¿no? Y entonces, cachivache aquí. Y el otro es el júbilo por proveer. Entonces, eso produce mucho orgullo, proveer a los suyos, y también el orgullo como defensa frente a la degradación. Piensen que son ocupaciones degradadas, que es muy, muy, muy fuertemente degradadas. Es decir, trabajar de empleada doméstica en una casa inmigrante, a lo mejor sin papeles y mulata, ya está el cuadrito completo. Y además eras abogada antes, imagínate tú. O sea, sí, no, de degradación, ¿no? Y luego vamos a ver los ejemplos de los tipos. Proyecto Papit, pues es muy importante, no lo olvides. Por ejemplo, esta chica que me atreví a poner aquí, porque ella me autorizó, ella es alta gracia, ella tiene tres idiomas maneja, y es licenciada en mercadeo. Estaba en una casa trabajando, y la verdad, el trato tan distante, tan curiosamente, ella iba con un contrato legal y todo, pero ella, mire cómo dice, vivía para ellos, para servirle a ellos, para nada más. Solamente la posición de servicio ya implica un riesgo de degradación, porque si yo trabajo para ti, yo me protejo, porque tú me puedes maltratar, yo trato de defenderme, de mantener mi dignidad, pero en ese contexto es más difícil. Esto era algo que yo no entendía, ¿por qué tenía que estar recibiendo órdenes las 24 horas del día? Y ella debe una relación afectiva de intimidad, pero no la tiene, tienes una posición de que usted es la que sirve aquí, y haga esto, y haga lo otro. Eso de por sí se percibe degradante, porque no te tomo en cuenta como persona, sino como mercancía que me sirve, fuerza de trabajo que me sirve. Entonces, los resultados, lo que emblematiza para mí ese tipo de significado, orgullo versus degradación, es: yo no vine aquí a aprender nada. Yo me doy el lujo de decir que esta gente no me hace nada porque yo tengo un título. Yo no vine a aprender nada, ¿sí? Y estas 3 mujeres tienen alta escolaridad, son Josefina, Altagracia y Ruth, tienen alta escolaridad, son jefas de hogar,
son madres, tienen esta edad, las entrevisté, una de ellas creo que es Ruth desde Nueva York, las otras son, y es dominicana en Nueva York. Y las tres de aquí son dominicanas, en el otro grupo tengo una mexicana. Y entonces mira y dice, yo escogí el camino de los estudios porque no me interesaba emigrar, estaba despreciando la emigración. Y dice, bueno, yo estoy aquí porque bueno, porque pues sí, pero realmente esto no es lo mío, ¿no? Entonces ahí el orgullo cumple una función de diferenciación social. Yo me siento orgullosa de que yo tengo una carrera. Eso de emigrar se lo dejo al resto, a la chusma que tiene que hacer eso, porque yo no, ¿no? Y luego, el primer día, aquí es muy interesante porque ella es abogada. Y entonces ella se tuvo que poner su uniforme de empleada doméstica. Y le ocultaba a la dueña que ella era abogada, para que no le diera vergüenza. ¿Y qué haces tú de abogada sirviéndonos a nosotros? Es un hogar muy afluente, ella tiene que poner su uniforme. Entonces, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo te sentiste cuando te pusiste el uniforme? El primer día que yo me vi en un cristal, yo quito algunos párrafos porque ella dice, yo estaba como que evadiendo eso. Y limpiaba los cristales y no miraba. No. Entonces dice, el primer día, y miré eso que estaba mirando allá y lo comparé. Aquí es muy importante, porque las emociones, es el ejercicio que hablábamos ahorita de que yo me miro en la mirada de los otros. Ella aquí se está comparando con lo que ella era antes. Una abogada que ella dice que a mí me servía en el café. Yo tenía una empleada que me servía a mí el café, mira dónde vine a caer. Sí, aquí abajo, al pisito vine a caer de abajo, al sótano, ¿no? Dice, entonces, diablo, qué bajón, y eso me dolió. Entonces me puse adelante de un espejo y con los lagrimones dije, yo soy un tolete. Un tolete es un arma que usan los policías, ¿no? Entonces, yo soy un tolete. Negra, tira para adelante. Yo te dije que ese es mi himno, me dice ella a mí. Una, que dice aquí, tira para adelante, tú vas a salir de esto, de todo se sale, y esto es por mis hijos. En ese momento ella se reposiciona emocionalmente, y de la vergüenza pasa el orgullo. Entonces ese es el elemento dinámico de las emociones, ¿no? Dice, yo no me voy a dejar, yo, esto es por mis hijos, y eso me da fuerza para enfrentar el hecho de ponerme mi uniformito todos los días, ¿no? Y algunas te dicen, yo lo uso es para que no se me dañe la ropa, ¿no? Pero es porque quieren evitar la vergüenza de lo que simboliza. Ya se me acabó el tiempo, ¿no? Tengo el otro ejemplo. No, lo podemos dejar ahí ya, si tú quieres. No leo el otro. Bueno, entonces el otro, el júbilo de proveer económicamente. Me moriré trabajando para ellos. Y estas son tres mujeres, Beatriz, Mercedes y Sara. Sara es la mexicana. Beatriz y Mercedes son dominicanas. Todas son empleadas domésticas, tienen más edad. Son jefas de hogar, algunas son abuelas, una no es madre, creo que es Mercedes, son seudónimos, ¿eh? Y entonces dice aquí, esta entrevista me encanta, porque ella dice, sí, para eso fue que yo vine, para sacar a mi familia adelante, tiene 8 hijos, están grandes, pero yo soy el padre y la madre, porque ella es jefa, de mis hijos. Incluso se enfermó el padre de mis hijos, que vivía en Venezuela y está separada de él, ¿eh? Y me llamaron a mí de Venezuela, mamá, tenemos a papá ingresado en una clínica y no tenemos dinero. ¿Y qué yo hice? Mandarle dinero. Ahí va el dinero. Pero no le digan a él que fui yo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Porque es el padre vecino. Lo hace por eso, pero porque eso también la hace crecer frente a nosotros, todo el mundo. O sea, aquí está la papá. Y eso las hace caer en una lógica anticapitalista, antieconómica. Porque nunca terminan las casas, porque siempre está mandando dinero para fulanito que se enfermó, para que se... Pero tú dices, ok, se descapitaliza, sí, pero crece en capital social y crece en el sentimiento de autoestima, ¿no? Entonces, aquí está la función de reafirmación respecto de su grupo de referencia pasado. Y entonces esta es, me morí trabajando para ellos, este es otro, dígame una cosa, doña, es la misma entrevista. Y entonces usted se sacrificó por todos sus hijos y se va a seguir sacrificando hasta que me muera. Y usted se siente bien así, yo, sí, estoy orgullosa. Para mí, nada. Para mis hijos, todos. Yo soy débil con mis hijos. Y entonces ahí está el orgullo, y esa es ella. Yo la reentrevisté ahora, en enero, en Dominicana. Está sumamente orgullosa de la casa que ella construyó, que es esa que está ahí, que no se ve muy bien. Le podemos dejar el balance para la discusión.